Buenas noches con todos. Hola, buenas noches. Buenas noches, maestros y maestros. Estamos empezando una nueva actividad. Buenas noches, niños. ¿Cómo están? Buenas noches. Nos estamos viendo nuevamente. Buenas noches. Okay. Vamos a empezar. Vamos a acomodar. Buenas noches, niños. ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy tenemos el último módulo de este taller. Así es que vamos a redondear todo lo que hemos trabajado en estos tres módulos que tiene que ver con ¿escucha? Sí, sí, se escucha. Okay. Bien, como le decía, hoy estamos terminando nuestro módulo. Vamos a hacer un poquito el sacado uno por uno. ¿Me están escuchando? Baja por favor este volumen de sus micrófonos. ¿Ya? Para que no haya interferencia, escuchando a otras personas las medias también. Ya. Apaguen, compañeros, audio. Ok. Entonces, decimos que hemos venido trabajando lo que es teatros, hemos hecho nuestras marionetas, hemos trabajado lo que es un poco de material didáctico en lo que se refiere a la música, las canciones. Hemos conocido un poquito más sobre cómo nos va a ayudar las canciones, no solamente como una distracción, sino como una herramienta pedagógica en nuestro quehacer diario. Entonces, se les ha dado estrategias en las cuales ustedes van a poder cogerse de ellas para hacer un mejor trabajo pedagógico y que puedan llegar asertivamente a sus estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la psicología infantil. Trabajar con niños... aparentemente, para algunos dicen, es fácil, no hay problema, son chiquitos y yo puedo ir con una canción, puedo ir con un cuento y no hay problema. Y no es así. Trabajar con educación inicial y educación primaria y secundaria y cualquier que vaya a ser la formalidad en lo que es educativa, tenemos que tener claro una cosa, ¿no? Que estamos formando ciudadanos. No voy a hablar de futuros, porque no son futuro, son presente. El Estado los llama como futuros, y realmente no son futuros, están, existen. Y como existen y están, entonces no son futuros, son presente. Y a ese presente tenemos que trabajarlo de una forma muy respetuosa, conociendo cada uno de sus evoluciones a través, desde que está en gestación, hasta que uno muere, ¿verdad? Porque uno nunca termina de aprender. Uno aprende, aún muriendo, uno aprende. Entonces tenemos que tener en cuenta algo. Conocer la psicología de nuestros educandos es algo muy importante porque me va a llevar a entenderlos y a poder atender a esas necesidades. Entonces, ¿cómo puedo yo dar lo que el niño necesita cuando yo desconozco su perfil? Desconozco su desarrollo, desconozco cómo se socializa, desconozco cómo aprenden, ¿no? Entonces, es necesario, como maestro, nosotros tenemos que aprender a reconocer ciertas actitudes y ciertos estadios o periodos, como lo llama Piaget, de evolución de los educandos desde que están en la barriga, ¿no? Desde que están en la barriga, el nuevo ser está tomando nota, sí, está tomando nota de su mundo circundante. Muchos dicen, por ejemplo, de que cuando están en la barriguita, escuchan el sonido de la voz de mamá o la voz de papá, inmediatamente empiezan a tener ciertos movimientos, ¿verdad? Algunos que ya han tenido la dicha de ser madres, sienten el movimiento, escuchan la voz de papá, sienten el movimiento del niño en el vientre. ¿Por qué? Porque ya esa voz se está haciendo conocida, esa voz ya se está haciendo
algo repetitivo y le está causando cierto placer. ¿Por qué? Porque esta persona viene, se acerca, la acaricia y él siente un cierto placer. Eso es un conocimiento que va adquiriendo el niño. Cuando ellos nacen, buscan y sienten esa voz, escuchan esa voz, se sienten protegidos. Es por eso que pueden reconocer la voz de mamá, la voz de papá cuando ellos se acercan y empiezan a tener ciertos estímulos que no es que estén hablando ni teniendo, ¿cómo se llama? No sé, otro tipo de acción, sino de actividad, sino que simplemente están evocando el recuerdo cuando ellos estuvieron en el vientre de la mamá. Entonces, miren el conocimiento, cómo se va acumulando desde que estás gestando, ¿sí? Hablábamos un poquito sobre lo que es los periodos, los estadios, y tenemos a muchos autores en esta, en esta teoría del conocimiento y teoría del desarrollo evolutivo del niño. Tenemos, por ejemplo, a Eusberg, tenemos a Vygotsky, a Piaget, Montessori, aquellas personas que nos están ayudando a conocer cómo evoluciona el educando desde su época escolar, básicamente. Cuando hablamos de Vygotsky, Vygotsky nos habla mucho sobre la socialización y muchos otros autores también, pero Vygotsky es la persona que nos dice que el niño, la persona, aprende en sociedad. La persona no es alguien ermitaño, es alguien que vive solo, no puede. El ser humano es sociable desde nacimiento. Soy solo yo la que escucha. A la que no escucha. Buenas noches, Miss. Bueno, no sé. A ver, ¿me están escuchando? Hola. Escriban en el chat. Sí, por Miss. Sí, okay. Ahí tienes solamente. Ya. Sí, bueno. Miss, que te escucha. Ok, y entonces ya, sí, sea, sí. Ya tiene respuesta mi compañera que se lleva. Entonces, continuamos. ¿No? Entonces, Vygotsky nos dice mucho sobre la socialización. Nosotros aprendemos en un entorno social activo. Nosotros, a través de la relación que tenemos con nuestros pares, aprendemos. Entonces, y es cierto, ¿no? Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí. Muchas veces he tenido algunas maestras que me han escrito y he visto sus materiales y he visto cómo lo han estado trabajando y cómo en el video que me han enviado, por ejemplo, por eso que les pedí el video de un minuto, cómo han ido implementando y cómo han ido mejorando el trabajo, ¿ven? Entonces, eso para mí es un aprendizaje. Yo les di la parte básica de un juego y cuando me retornan ese juego, me lo dan con otras estrategias, con otra aplicación y cosas que de repente yo no lo había visto y empieza a llegar a mí. ¿Ve? Entonces, ese es el aprendizaje recíproco. Yo te doy cierta parte y tú retornas ese aprendizaje aumentado y mejorado. Y de eso nos habla Vygotsky, que todos aprendemos en sociedad. Nadie puede tener el conocimiento para sí solo. O sea, no se da eso. Bien, entonces, cuando hablamos también de Eusberg, también Eusberg nos habla sobre que todos, absolutamente todos, tenemos un cierto conocimiento. O sea, ya venimos con una carga de conocimientos. Ya nadie, o sea, los niños que van al colegio no van vacíos. O sea, su cerebro no va vacío, su cerebro va con conocimientos. Estos conocimientos son aquellos que le ha transmitido sus padres, los abuelos o los tíos con las personas que él está viviendo. Por ejemplo, hay niños que dicen que ya van contando, ¿no? Mis, ya sabe contar mi niño. Mis, ya sabe hacer esto mi niño ya se ata los zapatos solos, ya va al servicio higiénico solo. Los niños vienen con conocimientos. Todos. No hay ninguno que diga que viene sin nada. O sea, viene vacío. No. Su cerebro ya procesó información, la cual esta información que tiene, que trae de casa, le va a ayudar a que pueda construir otros conocimientos. Ah, pero ahora, ¿cómo hago que esos conocimientos se fijen realmente? Dice, Eusberg me dice, me aconseja como maestra y me dice, mira, si quieres que tu estudiante tenga buenos aprendizajes y que estos aprendizajes se plasmen y se queden grabados aquí, ¿qué tienes que hacer? Número uno, dice que todas las experiencias de aprendizaje que yo como maestra le plantea a mi estudiante, tienen que ser
significativos. ¿Qué quiere decir esto? Significativos. ¿Alguien me puede decir para ustedes qué es significativo? ¿Escuchó? ¿Hola? Es lo que se va a quedar para siempre. ¿Perdón? Que no me voy a olvidar y que más adelante lo voy a practicar. Ya, ya, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo puedo proponer actividades significativas? ¿Cuándo digo que esta actividad es significativa? Cuando voy a marcar en el niño. Ya. A ver, ¿alguien más? Para poder ir avanzando. ¿Perdón? Cuando logramos que los niños lo comprendan y lo puedan participar cada vez. Ya, muy bien, me parece, sí, así es. A ver, ¿más participaciones? Profesora, sí. ¿Podría ser algo que no se olvida? Claro, ese es el producto. Ese es el producto de lo significativo, cuando alguien, cuando después de haber adquirido, no se va a olvidar. ¿Cuándo digo que es significativo? Cuando esta actividad que le estoy proponiendo a mi estudiante es de su gusto, es de su agrado. Ahí es significativo. Cuando es de su interés. Ok. Entonces, ahí yo puedo decir que la situación es significativa. Cuando lo que yo le propongo, la actividad que yo le estoy proponiendo a mi estudiante, le gusta. Le agrada. Y entonces, ¿cómo sé cuando le agrada a mi estudiante? ¿En qué momento sé que la actividad que yo le estoy proponiendo a mi estudiante le agrada? Ahí está, fue el problema. Muchos nos equivocamos. Yo, maestra, le propongo la actividad. No es así. Hola. La imagen y el audio se congelan. Oh, voy a ver. A ver, ¿me están escuchando? Se entrecorta, Miss. A ver, vamos a ver aquí de qué, cómo podemos hacer. ¿Es la primera vez que se entrecorta o las veces anteriores también se entrecortaba? Es la primera vez para mí. Es la primera vez. Oh, mira, sí, pues porque es la misma banda que estoy usando. A ver, vamos a ir continuando. ¿El audio, pero sí se escucha? No, sí. Se entrecorta. Ya, a ver, voy a ver ahorita. Ya, ahorita lo vamos a ir viendo. Oh, qué pena. Noche, le saluda Gaby. ¿Sabe? Me parece que... ¿Sí? Las personas pueden ser, es personal, me parece el problema. Porque bien cuando el internet es fluido y está bien, en realidad yo lo escucho así perfecto. Me parece que es el internet de... Sí, de cada uno. Tienen su internet de repente y así, porque es la misma que yo siempre uso todos los días. O sea, las veces que tenía con ustedes, ¿no? A ver, vamos a continuar. Por ahí me van mencionando si es que hay algún problema y vamos a ir retomando de poquito en poquito, ¿ya? Bien, entonces hablábamos sobre las situaciones significativas. Cuando el maestro, normalmente un maestro va al aula y empieza a dictar su clase de lo que ella o él piensa que debe dictarse. No toma en cuenta las características de mi estudiante, no toma en cuenta las necesidades de mi estudiante, no toma en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de mis estudiantes. Ahí tenemos problemas, definitivamente. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a plantear una situación significativa, significa que yo voy a agarrar una actividad, voy a tomar una actividad observando a mi estudiante. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que él disfruta y por su característica de ser niño o niña, es lo que más les atrae? Tenerlos a un niño sentado en el aula por 15, 20, 40 minutos es el error garrafal que tenemos todos los maestros. ¿Por qué? Porque no respetamos sus características. Un niño es lúdico. Él aprende a través del movimiento. Yo no puedo mantener sentado un niño por más de 10 minutos. Entonces, pero no, nosotros queremos tenerlos sentados
si es posible toda la clase, excelente. Y no es así. Entonces, ahí es donde pierde el interés. Ahí es donde pierde todas las ganas de querer aprender. Viene con todas las pilas, pero de repente las va bajando, y se va perdiendo ese interés. ¿Por qué? Entonces, estará siendo significativo. Tú puedes preparar un montón de material lindo. Entonces, ahí está el problema. Puedes presentar muchas cosas preciosas, sin embargo, no te funciona. A ver, voy a hacer una... ¿Alguien tiene problemas? Por favor, me estoy preocupando un poco sobre esto. ¿Siguen teniendo problemas de audio y de imagen? Yo ya no, maestra. Ok. Un poco, sí. A ver, pero hay algunos que no tienen. Va, bueno, entonces, ¿me van avisando, por favor? ¿Se escucha? No, ya no. Ah, ok, ya. Ok. Voy a apagar. Se está entrecortando, Miss, de rato en rato. Ok, pero ya. Se está desconectando. Sí. Voy a apagar la cámara. Voy a apagar la cámara un momento. ¿Ya? Voy a apagar la cámara un momento, por favor. Pero voy a seguir con ustedes. Simplemente voy a apagar la cámara. Ok. Entonces, hablábamos entonces de que tenemos que tener en cuenta lo que me dice Eusbel, que todos tienen un conocimiento previo, que todos vienen con conocimientos de casa, siempre. Que Vygotsky me dice que los niños aprenden en sociedad, aprenden en grupo, en pequeños grupos. Por eso que en el aula yo debo de trabajar siempre en equipos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ellos se van a ir regulando y autorregulando sus conductas, sus emociones, su forma de relacionarse. Van a ir dejando de ser yoístas. Esto es mío, esto para mí. Mi mamá me dijo, ahí vamos a tener ese tipo de problemas. Entonces, es importante que nuestros estudiantes, desde que van al colegio, que son los 2 años, ¿no? Empiecen a trabajar en equipo, porque ahí es donde ellos van a dejar de lado su timidez, van a dejar de lado el yoísmo, el egoísmo que normalmente es natural, que vienen de casa, y más si son hijos únicos, aún más, o si son los primeros de los hermanitos, igual. Entonces, aparte que van a empezar a entender el idioma, a comprender el idioma, y van a poder relacionarse entre ellos, y sobre todo, van a poder solucionar sus propios problemas. Entonces, miren lo importante que es Vygotsky al momento de aportarnos sobre la relación del ser humano desde temprana edad. Eusbel, que nos dice que nosotros recogemos o recepcionamos a los niños, que todos tienen algo que traen de casa. Y Piaget, ¿qué nos dice Piaget? Piaget nos habla mucho sobre los estadios. ¿Cuáles son esas etapas con las que tiene el niño para poder ir madurando e ir adquiriendo nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos, desde que nace hasta la edad madura? Entonces, ahora les voy a compartir un PPT para que podamos ir viendo un poquito más sobre lo que es la psicología infantil, y nos vamos a abocar básicamente a Piaget, porque Piaget es aquella persona que nos va a dar muchas luces sobre lo que es la maduración de los niños desde cero hasta la edad madura, ¿correcto? También vamos a hablar un poquito de Montessori. Montessori nos habla mucho sobre cómo utilizar el material didáctico no estructurado. ¿Por qué decimos material didáctico no estructurado? Y habrán escuchado el otro, material didáctico estructurado. ¿Alguien sabe esa diferencia? ¿Alguien puede participar? ¿Nadie? ¿Qué saben sobre material didáctico estructurado y material didáctico no estructurado? ¿Nadie? Bueno, cuando hablamos de material didáctico estructurado, vamos a ver aquel material que ha sido construido especialmente para lo que es educación, la parte educativa, para construir un aprendizaje. Como por ejemplo, vamos a ver las regletas de Cuisinier, que son aquellas regletas que tienen numeraciones, el ábaco, base 10, estas las reglas, ¿no? Las reglas normales que utilizamos,
vamos a utilizar materiales didácticos estructurados. ¿Por qué? Porque han sido creados específicamente para un fin pedagógico, para un fin didáctico, como una estrategia para poder llegar a un conocimiento. Pero cuando hablamos de material didáctico no estructurado, ahí es donde entra Montessori. ¿Montessori qué hizo? Cogió los juguetes que normalmente todo niño utiliza desde que nace, los utilizó para promover conocimiento. Y nosotros también lo hacemos. Por ejemplo, cuando el niño recién nace, lo primero que va a tener son esas sonajas que tienen unos sonidos muy, muy, muy bonitos. Es más, vamos a ponerle un carrusel en su cuna, un carrusel con una música, ¿no? Bien suavecita. ¿Y qué va a hacer que a nuestro niño, cuando lo pongamos en la cuna, le damos la cuerdita, o ahora que son con pilas, lo usamos y lo prendemos, y el niño se queda tranquilito y esto va girando. Y el niño, desde su cuna, empieza a observar esos juguetitos, cómo van girando. Y esos juguetes son de colores vivos, no son de colores tenues. ¿Por qué? Porque los niños no pueden percibir aún los colores y ellos necesitan tener colores vivos para poder seguirlos con la mirada. Ahora, el sonido suave hace de que el niño se tranquilice y sus emociones empiecen a ser reguladas. Entonces, miren, esos no han sido creados para provocar conocimientos, han sido creados para entretener, es un juguete, es algo, un accesorio. Entonces, pero Montessori coge todos estos juguetes, como las muñecas, por ejemplo, como las pelotas, y ahora los hula-hulas que tenemos, que lo utilizamos con un fin pedagógico para saber en las partes del cuerpo, con las muñecas, para identificarse con lo que es hombre o mujer. En el sector del hogar tenemos lo que son las cocinas, los frigideres, tenemos las cunas, las mesas, las tacitas que vamos incorporando a cada uno de los sectores. Estos son juguetes, pero de Montessori lo propone como si fuesen o le da el valor de un material didáctico no estructurado, sin embargo, servirá para generar algún conocimiento en el educando, en el estudiante. Ahora el maestro, a través de estrategias, ellos van a poder elaborar actividades en las que pueden involucrar a este material no estructurado para poder generar conocimientos o inclusive para trabajar y modular lo que es la socialización. Trabajamos los acuerdos, quién juega primero, quién juega segundo, los rompecabezas, por ejemplo, son materiales no estructurados, pero que fueron incorporados dentro de lo que es una sesión de aprendizaje. Y estos rompecabezas vienen inclusive con formas geométricas, vienen con letras, vienen con figuras. Entonces, miren cómo se ha ido cogiendo los juguetes, se ha ido incorporando los juguetes a lo que es la parte educativa como materiales que nos van a ayudar o nos van a dar un soporte de material concreto para generar un aprendizaje significativo en el estudio. Entonces, ustedes saben que los niños, desde pequeñitos y hasta aún los adultos, aprendemos, el primer contacto es con la piel, con los sentidos. Entonces, necesitamos coger algo para poder nosotros entender de qué se trata. Los pequeños aún más. Los pequeños tienen que tener la manipulación del material concreto para llegar a construir un conocimiento. ¿Por qué? Porque la subjetividad todavía no está en ellos. Ellos son todos objetivos, son concretos. Esto es amarillo porque lo veo amarillo. No me lo imagino, es amarillo. ¿Correcto? Ahí, hasta ahí. ¿Algo ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Sí, Miss, yo quiero hacer una pregunta. Sí, dime. Entonces, para un aprendizaje significativo, trabajar con... No te escucho, no, se entrecorta tu audio. Se entrecorta el audio.
creo que... ¿Lo puedes escribir, por favor? ¿Lo puedes escribir? Porque no se está cortadísimo todo el audio. No te escucho casi nada. ¿Sí? ¿Lo escribes? Lo escribes y yo te respondo en un momentito. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Alguien más quiere preguntar algo hasta este punto? Porque vamos a pasar a compartir el PPT. ¿Nadie? ¿Todo ok? Miren que se nos viene un examen, ¿ah? Mentira. ¿Todo bien? Buenas noches. Ya, díganme. Mi disculpe, ¿y qué en el caso de unos niños súper hiperactivos, ¿ya?, que no se distraen con juguetes, uh-huh, con nada, solo tienen que estar de repente en la tablet? Porque ahora mayormente, bueno, no es mi caso con mis hijos, pero veo que mayormente los padres, por quitarse de los niños, le dan una tablet, le dan el celular y creen que es la mejor solución, ¿no? Uh-huh. Tenerlo ahí distraído con los celulares, me parece para mí muy mal eso. Yo no sé de qué manera uno como maestra puede hablar a los padres y decirles que está mal, ¿no? Porque a la larga eso genera ceguera en los niños. Y no solo niños de 2 años. Exacto. Okay. No solamente va a ser el problema de la ceguera, sino que esto va a crear una dependencia de los aparatos tecnológicos, que está muy bien, sin embargo hay que tener control, como usted mismo lo dice. Mira, tenemos un problema con esto, muchos problemas. Uno de ellos, vamos a ver, me dijiste que qué pasa con los chicos que tienen cierta hiperactividad, ¿no es cierto? Cuando vemos la hiperactividad en los estudiantes, tenemos que ver dos cosas. Si son traviesos, traviesos, muy traviesos o hiperactivos. Una cosa es que sean muy traviesos, muy movidos, y otra cosa es que tengan hiperactividad. Cuando hablamos de la hiperactividad, vamos a hablar de un trastorno de la conducta. Estos trastornos tienen que ser médicos. Primero, derivados, ¿no?, y luego diagnosticados por especialistas, posteriormente medicados. Esto es con los que tienen que ver con hiperactividad. Y tienen definitivamente, un niño hiperactivo tiene deficiencia de atención. Entonces tienen el TDAH. Esto es un síndrome que tiene que definitivamente ser tratado. Ahora, tenemos que discriminar entre un hiperactivo con un niño travieso. Ese niño travieso es el que siempre se está moviendo, jala por aquí, jala por... Se sienta, mira a su compañero, da la vuelta al salón, recorre el salón, regresa a su asiento y se pone a hacer un rato, un momento, o hace las cosas rapidísimo, todo, y ya está haciendo. O también es un niño que es muy hábil, te capta en un 5 todas las cosas, lo hace rapidísimo su trabajo y luego no tiene nada que hacer. Y como no tiene nada que hacer, entonces se pone a fastidiar a otros. Eso no es un niño hiperactivo, es un niño que rápido capta las cosas e inmediatamente trabaja. Ahora, el otro puede ser un niño que no tiene reglas, ¿no? En la casa la mamá le permite todo y el niño cree que en el aula también va a pasar lo mismo. Y si le pones reglas, entonces empieza a llorar, empieza el berrinche. Y entonces, ese tampoco no es un hiperactivo, es un niño que no tiene reglas. Entonces, tenemos que diferenciar bien esto. Ahora, tenemos, por eso les decía, y como decía Eusbel, nosotros tenemos que proponer al niño actividades significativas. ¿Esto qué significa? Hemos dicho que tiene que tener interés. Ya, tiene que tener interés, o sea, la actividad debe ser de interés del niño. La actividad tiene que ser de la edad para el niño. Entonces, y todo lo que tenga que ver de esta actividad se tiene que tomar en cuenta la madurez y la forma de aprender a los chicos. Los chicos aprenden haciendo, aprenden jugando, aprenden cantando, pero no aprenden sentados. Esa es la. Ahora, otra de las cosas es que tenemos que ver mucho es las loncheras. Vemos que las loncheras que llevan los niños en el nivel inicial están cargados de azúcares y harinas, cargadísimo. Entonces, cuando ustedes abren las loncheras de los chicos, vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener el problema de que en la lonchera tiene frugos, tiene gaseosa, tiene un mate con mucho azúcar, tiene galletas azucaradas, tiene galletas rellenitas, tiene
un melting power que dice que no, que le dé energía, sí, pues no necesita un niño ya con el niño por sí ya tiene energías, pero si a esa energía yo le agrego azúcares y harinas, imagínense la tremenda mezcla, una bomba que tiene el niño en la lonchera. Y otra cosa, el niño está pensando en comer la lonchera porque la lonchera son cosas ricas que le ha mandado su mamá que él normalmente no las come en casa. Entonces, eso tenemos que ver. ¿Correcto? Ahora, fijándome bien en esto, tengo que primero ver la lonchera, segundo ver, saber si la actividad que yo estoy proponiendo es del gusto del niño, así, de esa forma aprende mi niño, entonces ahí tengo que ver esa situación. Ahora, si es un niño que le gusta hacer berrinches, o sea, si no le das lo que él quiere, hace berrinches y no quiere hacer las cosas y se mueve para acá y se mueve para allá, también tenemos que ver una situación. Tenemos que ver que este niño necesita de poquito en poquito ir ayudándole a que cumpla aquellas reglas y algunas cosas se puede hacer con darles actividades que él pueda desarrollar, como por ejemplo, ayudarte a ti a repartir los materiales, ayudarte a poder, a que sea de repente el guía de su grupo, y entonces hacer lo que sea competitivo. Si yo hago que ese niño logre ser competitivo, él va a querer que su grupo todos trabajen. La idea es decirle, sí, ok, tú ya trabajaste, pero ¿quieres que tu grupo gane? Correcto. Entonces tienes que apoyar a tu grupo. Entonces vamos a hacer un niño que sea solidario desde ahí. Eso ayuda bastante. Cuando los niños les gusta ganar, les gusta ser competitivos. Y hacer lo que, no que él gane, sino que todo su grupo, todo su equipo, terminen juntamente con él. Y esto va a hacer que el niño se movilice en su misma mesa, apoyando a uno y a otro. Una cosa es apoyar, pero que no le haga las prácticas, no le haga las tareitas, sino que él ayude a hacerlo o que les explique cómo lo ha hecho él para que puedan hacer los demás. Esa es otra de las cosas que ayudaría mucho cuando hay niños que son muy hábiles. En todo salón hay niños que son muy hábiles, son 3, 4, 5 años que son hábiles, que terminan en un 5 la tarea y luego están corre, que te corre por todos lados. ¿Por qué? Porque no tienen otra actividad que hacer. Y sobre los tablets, definitivamente eso es un problema social que tienen los papás, y los papás son los únicos que pueden educar en esa parte a sus hijos. Ahí las escuelas para padres van a ayudar bastante, ¿no? Sería un tema en que el colegio, a través de lo que es el área de tutoría, pueda programar aquellos talleres donde vayan especialistas y que puedan hablar los padres, hablando básicamente de un tema médico. ¿Por qué? Porque va a perjudicar en la parte académica y en la parte social de su niño, porque si está metido en la tablet, lo único que no va a querer ni siquiera tener amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque para él la tablet es lo más importante y no necesita de amigos realmente, no necesita, o sea, está ensimismado y su cerebro definitivamente se va a cansar. ¿Por qué? Porque las imágenes pasan rapidísimos y la lectura de imágenes que tiene nuestro cerebro, o sea, definitivamente va a dañar mucho la relación que tenga con otras personas, porque él quiere que ya suceda, ya termine ya. ¿Por qué? Porque los juegos son así, son rapidísimos. Y nosotros no hablamos ni rapidísimo, ni corremos rapidísimo, ni hacemos las cosas rapidísimo. Todos los tenemos en un momento. Ahí. La red está mal. Bueno, mi pregunta es, para lograr que aprendizaje se realizará con el material no estructurado, como es el caso de María. Claro, se puede, sí, Angie, se puede realizar con lo que es los materiales no estructurados, nos pueden ayudar, y están ayudando bastante, en los colegios se utilizan mucho eso. Ok. El niño es un ser vivo único con su propio conocimiento que está en evolución. Sí, es cierto. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice Piaget con respecto a eso. ¿Cómo incentivarle a que siga con su trabajo cuando no lo logra, ya no quiere seguir? Ya. Ahí trabajamos lo que es el pensamiento de orden superior. ¿Qué es el pensamiento de orden superior? Y trabajar también la evaluación descriptiva. Entonces, ¿qué es el pensamiento de orden superior? Es despertar en el niño el razonamiento, la creatividad. ¿Ya? Primero vamos a ver lo que es la creatividad. Proponerles situaciones en que el niño va a despertar las ganas de seguir avanzando. ¿Cómo yo lo ubico a que el niño pueda desarrollar su pensamiento de orden superior? Es haciéndole preguntas para que él, a través de lo que ya experimentó, lo que ya hizo, de repente lo hizo mal. Pero entonces, ¿cómo yo hago que él razone y que mejore esta tarea? Yo voy a mostrarle las cosas buenas que hizo, ¿ya?
le voy a decir, mira, esto te salió bien, mira, qué bien hiciste esta cosa, qué bien hiciste el otro. Llego a lo que está mal. ¿Cómo crees que lo podríamos mejorar? Entonces, entonces como el niño primero tú le has dicho que esto ha hecho bien, el otro ha hecho bien, esto también ha hecho bien, ahora no le dices que está mal, le dices, mira, has hecho esto, esto, esto has hecho bien. Ahora, ¿cómo podemos mejorar esto? Él, como ya se siente motivado que sí lo puede hacer bien y otras cosas no ha hecho bien, le propones a él mismo que corrija su error, no diciendo lo que está mal, sino cómo lo podría mejorar, partiendo de lo que ya hizo bien. Entonces, eso tenemos que trabajar con nuestro niño. Entonces nosotros decimos, mira, eso está mal, corrígelo. Es que, y no le estamos dando razones, le estamos diciendo que está mal. Entonces, él te va a creer porque tú eres el adulto. Entonces, ah, sí está mal. Pero ahora, ¿cómo lo hago? No puedo. Es igual cuando a veces se les manda a ustedes algunas prácticas, miren ustedes mismas, ¿no? Se les manda hacer unos trabajitos y hacen preguntas que son, que están ahí, o sea, que están explicadas, pero vuelven a preguntar. Entonces, generalmente yo no les respondo, les respondo con una pregunta, más no les digo la respuesta. Entonces, les digo, revisen los mensajes anteriores. ¿Se acuerdan que les paro diciendo a varios? Revisen los mensajes anteriores, revisen los mensajes anteriores. Entonces, ¿qué les estoy diciendo a ustedes? No me estoy negando a la respuesta. Les estoy diciendo que tienes que aprender a mirar hacia atrás un poquito para que puedas entender hacia adelante. ¿Correcto? Y hay algunos que ya saben y de frente se van a revisar seguramente los mensajes anteriores y ahí encuentran la respuesta, que otros ya preguntaron y ya se respondió. Entonces, eso tenemos que enseñar a nuestros niños, a que tengan el razonamiento y que todo lo vayan a ubicar o vayan a resolver partiendo del razonamiento. Nunca diciéndole al niño que está mal. Ahora, ¿qué te dice la evaluación formativa? La evaluación formativa te dice eso, que tienes que describir, pero tienes que describir desde la parte positiva. Mira, trabajamos este embolillado. Mira, has hecho el embolillado perfecto, precioso. Hemos venido trabajando hasta acá. Mira acá, ¿cómo me podemos mejorar y cómo podemos hacer esa parte? Entonces, ¿y si hago más bolitas? ¡Claro, perfecto! ¡Haz más bolitas! Pero ya me cansé. Entonces, yo le puedo ayudar o le puedo decir, mira, también puedes hacerlo de esta forma. Y yo trabajo con él. Pero entonces el niño va a agarrar, ¡ah, ya mis! Entonces, dale otra alternativa. Una de las cositas que sí yo estoy bastante, ¿qué les digo? No me gusta, es que los niños hagan embolillados para que peguen toda una imagen de una hoja a cuatro. Dios mío, eso es una tortura. No puedes hacer que un niño haga bolitas para que pegue toda una figura de una hoja A4. Ponte tú a hacer bolitas para que... Y los niños a veces hacen bolitas chiquititas. ¿Qué te digo? Al formar 50 bolitas ya se cansaron. Ya no quieren más porque es una tortura realmente. A veces yo siento que lo dejan solamente los profesores para pasar el rato, ¿no? Ya haz bolitas y de papel y pégalo. Y ahí ya no me fastidia. Si no es así, yo tengo que dar tareas a mis chicos que sea de su gusto, que sea de su agrado. Díganme. Ya, ¿qué pasa cuando los niños dicen auto, pío, pío, hola, por favor? Ya, a ver, dice acá. ¿Cómo puedo ayudar que el niño hable o pronuncie palabras? Tiene 4 años, solo dice auto, pío, pío. Muy bien. Mira, si eres tú la maestra, no puedes ayudar mucho, ¿no? No puedes ayudar mucho. Pero ahí tú tienes que aliarte con la mamá. O sea, ya, yo no puedo ayudar mucho porque está en el salón 4 horas y está todos en su casa. Entonces tienes que aliarte con los papás. Primero, hacerles entender a los papás de que el lenguaje se transmite de generación en generación, ¿a partir de qué? Del seno familiar. Son los primeros maestros y los primeros transmisores del idioma. Si papá, mamá, yo papá, yo mamá, transmito mal el idioma, voy a tener a un niño que no se va a saber comunicar con sus padres. Entonces, le estoy haciendo un daño. Desgraciadamente tenemos los abuelitos que siempre están chochando, ¿no? La vez pasada yo les comentaba, creo con ustedes, no me recuerdo muy bien, les decía, yo también tenía alumnos así pequeñitos de inicial, donde yo tenía un alumno que me decía chinita. Yo pensaba que me decían chinita por china. Y no, me decían chinita por señorita.
ña chiñañita, chinchinta, chinita, chinita, y después un niño me dice, no, profesora, te está diciendo señorita. O sea, siempre hay un intérprete, siempre vas a encontrar en el salón un intérprete. Y entonces otro me dice, chiñamecho, pero yo, chiñamecho, ¿qué hijito, qué dices? ¿Qué? Y un niño me dice, profesora, ¿quiere ir al baño? ¿Quieres ir al baño? Sí. Yo me quedaba atónita de lo que el otro decía. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya conversé con la mamá, me dijo que su abuelita le habla así. Entonces, si la abuelita le habla así, entonces le digo, ¿y con quién se queda el niño todo el día? Me dijo con mi mamá, porque yo trabajo, profesora. Entonces, miren, el lenguaje, saben que se va a transmitir a través de la familia. Entonces, ¿qué es lo que yo debo llegar al colegio? ¿Cómo hago en el colegio? Simplemente que se relacione con sus compañeros y tratar que yo, maestra, mientras está conmigo, vocalizar correctamente las palabras. Ahora, cuando yo le hable algo y él me dice chi, yo siempre me dice, ¿cómo? Y me dice chi, entonces yo le digo, sí, y voy a tratar de que el niño me diga sí, pero no bruscamente, sino sí, y si no lo puede lograr, entonces espero y lo dejo ir. Pero a la siguiente, otra vez, siempre trato de estar preguntándole algo para que me diga sí. Va a llegar el momento, eso no es de un momento a otro, porque acuérdense que con ustedes están 4 horas y en la casa están las 20 horas restantes del día. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? No va a ser cuestión de un día ni dos, eso va a ser algo permanente, pero va a tener que tener con la ayuda de los papás. Y los papás van a tener que pronunciar correctamente las palabras y diciéndoles, asustándolas, ¿no? Diciéndoles en sí la verdad, que esos niños van a tener problemas al momento de socializarse con otros porque los niños son crueles. Los niños se van a burlar de cómo él habla. Entonces, si nosotros hablamos eso a los papás, ellos se van a dar cuenta que no están amando a su hijo, sino al contrario, lo están confinando a que el niño sea burlado, sea bulineado en el colegio y no quiera ir posteriormente a estudiar. Definitivamente no va a querer estudiar. A ver, Miss, ¿qué pasa si un niño se vuelve adicto al celular? Dígame. Maestra, una consulta. Sí. En caso de primaria, maestra, ya. ¿Cómo podría hacer para que una niña o uh-huh. un niño, por ejemplo, como estamos trabajando de manera virtual, ya. No estoy presencialmente con ella, pero su cuaderno me manda terrible, o sea, la ortografía ajá. terrible, lleno de parches, uh-huh. ya, su papá, ya, pero feo, tiene, feo, un cuaderno bien feo. Ajá, ya. ¿Tiene acompañamiento en casa? Sí. Trabaja con su papá. ¿Y su papá tiene educación? ¿Ha estudiado? Sí. Su mamá también es enfermera, incluso. Pero, ¿cómo le digo? No sé si ahí no hay apoyo, pero estando yo con ella, trato de que ella escriba bien, pero ahora como no estoy, me manda las fotos con parches, o sea, de mala gana, todo... Ah. el cuaderno y no sé cómo o motivarla. ¿Qué grado está? Cuarto de primaria. Ah, cuarto, ya está grandecito, ya está sí. grande. Entonces, mira, ahí trabajar con lo que es el trabajo remoto con nuestros estudiantes es un poco difícil. Desde recoger las evidencias ya es bastante difícil porque vienen manipuladas por los padres, ¿correcto? Creo que la mayoría les ha tocado eso. Sí, ya. A mí también me ha tocado eso, que los papás manipulan la evidencia que va a venir. Algunos papás le hacen la tarea a los chicos o responden por ellos. Y esa evidencia no te sirve para poder hacer una retroalimentación. No puedes valorar esa evidencia definitivamente, pero bueno, es lo que nos toca. Otra es en que los chicos mandan como sea, ¿no? Pero es en cuarto grado. Entonces, lo que podemos hacer a ella es describir su trabajo. ¿Ya? Yo te recomiendo que tú le describas. Haz una llamada por teléfono. Pídele hablar con ella y dile que te describa su trabajo. ¿Qué le parece? Que haga una descripción física de su trabajo. Entonces, ¿te ha mandado algún trabajo que sea bonito o todos son así malo? No sé. Ah, sí, es que mire, yo no sabía uh-huh. y yo le dije, me mandó lleno de parches, ni siquiera de ese color, sino de otro color. Y yo le dije, piensa, ¿crees que está bien lo que parchaste? Así le pregunté, ¿no? Uh-huh. Y
pienso que debes volverlo a hacer, así yo le dije, no sabía cómo decirle. De nuevo me envió y ya, pues ya lo había roto, creo, la hoja, no lo sé, pero de nuevo ya. Me envió. Lo hizo mejor. Y, ajá, mejor, pero no sé cómo decirle para que sus compañeros no se burlen también, porque claro. Yo hablo en el grupo, ¿no? Y todos compañeros claro. También están ahí, pues. Claro, sí. Mira, yo lo que tengo, te hago un consejo, que las evidencias no las manden al WhatsApp general. ¿Por qué? Porque los chicos se burlan y las niñas definitivamente, o sea, va a sentirse mal. Lo que yo tengo es un WhatsApp donde es del grupo, donde solamente la administradora puede mandar los documentos. Y ellos me mandan al WhatsApp personal cada uno. Entonces yo tengo, también se hace más fácil para bajar las evidencias. Así cada uno, como tiene el propio, donde ellos me mandan, entonces yo descargo de cada uno y las correcciones y las recomendaciones y la retroalimentación le mando directamente al niño, uno, con audio, o a veces cuando es necesario, llamarle por teléfono. ¿Cuándo llamas por teléfono? Llamas por teléfono cuando te das cuenta de que la mamá o los papás están manipulando la información. Porque se siente, tú le preguntas y la mamá está que en el audio, ¿no? La mamá está que le dice, le indica la respuesta. Uh-huh. O se escucha siempre el audio ahí. Entonces, ese es uno. Cuando tú ves esa situación, inmediatamente llamarle por teléfono. Mira, acabo de revisar tu trabajo, está precioso, está muy bonito, te has esmerado, ¿no? Entonces, ahora ahí le preguntas, ¿de qué manera podrías mejorar aún más? Mira, tu dibujo está bien bonito, sin embargo, no distingo los colores, ¿no? No distingo los colores. ¿Qué podemos hacer? Porque creo que mis ojos están mal. ¿Cómo podemos hacer para que se vean los colores más fuertes? Entonces, te voy a decir, a mí si lo pinto así, correcto, ¿lo puedes hacer? Entonces ella va a decir, sí, mi hija, ya. Entonces ahí ya tienes una idea. Otra cosa, no ve, las letras están pésimas. Entonces, oye, he leído tu trabajo, está muy bonito, sin embargo hay algunas cosas que no he podido entenderlas. ¿Crees que me podrías enviar de nuevo el párrafo, el primero o el segundo párrafo que lo ha escrito? Entonces, ya a mí te va a decir ella, ¿no? Entonces, no le estás diciendo que está mal. Está diciendo que tú, el problema eres tú, ¿entiendes? Sin embargo, el problema real es ella. Entonces, ahí ella, por hacerte, los chicos siempre nos quieren mucho, o sea, a su modo nos quieren, nos estima. Entonces, por hacerte el favor a ti, ella va a escribirlo mejor, ¿no? Entonces, de esa forma te va a mandar ese párrafo. No le mandes que lo haga todo de nuevo. Solamente, ¿sabes que el párrafo, el segundo párrafo, es el que no lo entiendo muy bien? O a partir de tal letra, no lo entiendo muy bien. ¿Lo podrías escribir de nuevo? Mira que no lo puedo ver. Me gustaría ponerte la nota más alta. Sin embargo, no lo entiendo. Entonces ella te dice, ya a mí se lo escribo de nuevo. Y te lo voy a escribir mejor, más, ¿qué te digo? Más ordenado. Y lo vas a hacer con gusto, ¿no? No le digas, no le mandes a hacer todo el trabajo de nuevo. O sea, porque ahí va a decir, ¡guau, wow, qué espesa! Pero porque los chicos ya de tercero o cuarto ya nos empiezan a decir así, nos empiezan ya a poner cositas, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que tener cuidado y decir, pero sí les gusta congraciarse con su profesora, sí les gusta hacerle sentir bien a su profesora, y si la profesora le habla bonito y le dice, mira, yo te quiero poner mente, pero no entiendo esta parte, ese chiquitito, ¿me lo puedes volver a escribir? Entonces la siguiente ya va a escribir, va a tener mayor cuidado a hacerlo, ¿no? Entonces, otra de las cosas, como te decía, que describa su trabajo. ¿Me puedes, dices, mira, he recibido un trabajo y estaba muy bonito. Sin embargo, ¿me podrías describir cómo está ese trabajo que has enviado? ¿Cómo lo ves tú? Entonces, ella te va a decir, sí, me está bonito, sí, tal, yo le he hecho una mal. Ya, ¿en qué hoja la has puesto? ¿En tal hoja? En la esquina superior, de repente ahí está arrugado o está roto. En esa esquina, en la esquina de la derecha, ¿no? Hay un problema, no sé qué cosa es. Entonces, ella dice, se rompió, le pasó tal cosa. Ya. Entonces, ahí, yo me parecí, pues, veí tu trabajo tan bonito, pero me pareció que había una situación así, y no sabía qué era. Pensé que era un dibujo. Ya, ahí, y entonces la niña me dice, no se va a sentir afectada. Los chicos son muy sensibles. Y hay que tener mucho cuidado si nosotros queremos mejorar su trabajo. Si le decimos que está mal, inmediatamente lo vamos a bajonear. Ahorita con todas las situaciones, estamos en una situación diferente en la cual los chicos de casa se están levantándose muy tarde, las mamás no los quieren apoyar. Es que ellos no son... A veces se sienten aburridos. Exacto, se sienten aburridos. Encima no saben... Y les da pereza. ¿Cómo? También hacen las tareas. Exacto. Entonces...
cuando están las tareas, tiene un exacto. Ahora, miren. Escucha. Ok, entonces miren las mamás. Las mamás inclusive, aparte de las tareas que ellas hacen del colegio, de la aprenda en casa, las mamás les mandan a hacer actividades en casa, a cuidar al hermanito, al atender al otro hermanito, o sea que entre ellos están atendiendo en la casa, a limpiar, a cocinar, a lavar, a hacer el desayuno, y ya están con esa carga y encima el trabajo de nosotros, imagínate. Dice, Miss, ahora, como las clases son virtuales para los pequeños, es complicado porque tienen que estar sentados mayor parte del tiempo y se distraen fácilmente, en este caso, como haría para prestar atención a las clases. Ahí vamos a tener que trabajar con la tecnología. Yo les sugiero que cuando van a hacer la clase, ya tenemos la web. En la web ya nos viene, ya hoy día ya salió la web. El día sábado ya desde la mañana ha salido. No, ayer ha salido la web. Entonces ya sabemos que eso es lo que se va a trabajar durante la semana. A partir de eso, yo debo de inferir qué cosas voy a trabajar durante la semana según la competencia que me están dando y el tema, porque está la denominación de cada actividad y la denominación del proyecto. Ya tenemos ahí ya la idea. Entonces, a partir de ahí, yo tengo que ir ahí preparando mis materiales. Yo les sugiero que se graben o un audio o un videíto de la introducción del tema. Cuando ya trabajamos con lo que es la plataforma, o sea, el proyecto más las actividades, en el mismo proyecto te viene un audio. Yo te sugiero que ese audio, que ya viene de Minedu, lo grabes tú con tu voz, ¿ya? Y ponte una musiquita ahí de fondo. ¿Para qué? Para que sea más personalizado y de esta forma los niños puedan entender, tener una idea de qué es lo que vas a tratar en esa semana. Es importante manejar esto, ¿ya? Y claro, definitivamente no lo vas a tener sentado todo el día o la media hora, es imposible, porque a muchos no les gusta, o sea, las actividades que tienen en casa no son como las que tenemos en el salón. Entonces es una situación totalmente complicadísima, pero si tú le mandas un videíto el día lunes en la mañana diciéndole todo lo que, un audio, no un video, un audio, ¿qué es lo que vas a tratar durante la semana? Hazlo que sea atractivo, que sea motivador, que sea expectante para el niño, para que él pueda tener, y le dice, el día viernes, porque siempre el viernes tenemos un producto, el día viernes vamos a hacer esto y el otro, dile el producto de tal forma que tenga ganas de querer trabajarlo. Esa es la única forma de poder incentivar a nuestros estudiantes. Gracias, maestro. Sí, una cosa, ¿cómo puedo ayudar a mi niño a que pronuncie bien la palabra R? Esa es una terapia. Primero tienes que ver de que no tenga frenillo. ¿Perdón? ¿Hola? Frenillo. El frenillo, claro, definitivamente el frenillo. Y luego hay una terapia, ¿ya? Agarrar cerrar la boca, ¿ya? Cerrar la boca y trabajar el sonido. Con la lengua pegada en los dientes. La otra es, entreabre los dientes, la siguiente es entreabre los dientes y pones la lengua dentro de los dientes y soplas. Como la avispa, ¿ya? Esas te van a ayudar mucho a que el niño pueda trabajar la letra R, porque la R, la lengua vibra. Y cuando el niño no... también puede ver que es el problema muscular de la lengua, pues es que la lengua tiene muchos músculos. Cuando la lengua no tiene el ejercicio, hay el problema de la dicción. Entonces, yo voy a tratar de asemejar el sonido de la abeja, que está zumbando. Eso ayuda bastante. Y esta terapia se tiene que hacer por lo menos al día unas 3 veces, en un lapso de 2 o 3 minutos trabajar. Tampoco no vamos a trabajar mucho. Un niño también se aburre y cansa si cada clase y dice de la misma forma, ejemplo, rezar, cantar, exacto. Son actividades permanentes, ojo. En inicial se trabajan mucho las actividades permanentes de rezar, cantar. Sin embargo, yo no voy a rezar todos los días de la misma forma. Se puede rezar cantando. ¿Cuánto tiempo un niño nos pone? 10 minutos. En todo el día 10 minutos. Si en 10 minutos no lo vas a captar su atención, no lo vas a hacer nunca. Ese es así. Y las consignas con las fichas de trabajo, pinta y decora como más te guste.
Ya, a ver, y claro, puedo hacer con los niños que ellos pongan su cuota, ¿no?, de creatividad. Entonces, tratemos de hacer, si hacemos los embolillados, hagámoslo algo chiquitito. De repente, no sé, poner solamente en el cabello de la persona o solamente en los zapatos. Y si hay flores, solamente en una flor. O si está en un helado, solamente en el borde, pero no todo. La verdad, ¿no? ¿Cómo ayudarle a formar sus oraciones completas a un niño? Porque habla sus oraciones incompletas y es de cuarto de primaria y se come las letras. Se come las letras. Ya. El problema, ahí hay un problema. Tenemos que ver dos cosas, ¿no? Que haya problemas neuronales, puede ser. O vamos a ver si también habla igual. ¿Cómo puedo ayudar a mi niño que le gusta la lectura, ya que por esa situación le es muy difícil comprender? Ya. La lectura. Primero yo debo de partir con textos cortitos. Ahora, dime, ¿tú lees? Si mamá tú lees, tu niño va a leer. Si tú no lees, tu niño no va a leer, aunque sea el horóscopo, pero tienes que leer todos los días. Entonces, tu niño va a leer contigo todos los días, aunque sea el horóscopo. Ahora, ¿cómo tiene que ser el lector? Si el niño no lee, ya, no lee, y yo quiero que lea, le tengo que empezar, iniciar con lecturas chiquititas, pequeñitas, que no, que sean, inclusive que terminen, si es posible, en una hojita. Solo hay textos donde hay hojita, una sola hojita, y viene con su dibujo, inclusive para que pinte. Entonces, que tiene que empezar con un texto pequeñito. La siguiente va a ser con un texto, pero ojo, que esa lectura sea que a él le guste, no que tu mamá escogiste. Tu niño no va a leer lo que tú escoges, porque lo que tú escoges tiene otro contexto. Tú tienes otra necesidad. No crees que todo lo que a ti te gusta a tu niño. Es así. Pregunta primero. ¿Te gusta este texto? A ver, escógeme. Lleva a la librería. Escoge el libro que te gusta. Él va a escoger un libro grandote. Pero tú proponle otras que sean de páginas chiquitas. Entonces, de esa forma recién va a empezar a leer. A ver, una pregunta. Tengo un niño en casa que está en tercero de primaria. El problema en el que no capta la información que se le da aun cuando se repite varias veces. Además, se distrae mucho el momento de realizar sus actividades académicas. Atención dispersa. Lo que tiene ese niño es atención dispersa. Ahí sí tenemos que ir a un especialista, pero lo primero que puedes hacer, ¿sabes qué te digo? Es enseñarles canciones con instrucciones. Esas son buenísimas. Lo hemos visto y también esas canciones con instrucciones están en el link de juegos y canciones. Ahí les he colgado cantidad de canciones que tienen instrucciones. ¿Qué pasa con estas canciones? Estas canciones, por ejemplo, una dice, sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Vamos a llamar al palo para que saque la chiva. Luego dice, el palo no quiere sacar la chiva no quiere salir de ahí. Y luego vas aumentando otras palabras, otros objetos que van a ir a sacar. Y tienes que decirlo de tal forma que todas tengan, ¿cómo se llama? Tengan relación y tiene un orden que aparece. Otra de las cosas que puedes hacer es el trabajito que hicimos sobre los piececitos. ¿Se acuerdan? Trabajamos los piececitos y hay un orden en el que él jugando va a tener que seguir el orden en el que se han indicado los piececitos y las manos. Eso ayuda mucho a la atención del niño. Y entonces, luego vas cambiando las posiciones. Primero hay que jugar con él bastante. Bastante que tenga que ver estos juegos que tengan que tener de concentración y orden. Orden en las canciones, concentración en el juego. Y luego vas a ir ya trabajando un poquito más. ¿A través de qué cosa? Memorización o relación de palabras. Por ejemplo, hacer refranes, ¿no? Refranes que son más usuales o que ustedes tienen. Por ejemplo, una de ellas es si el río suena, y él tiene que completar, porque piedras trae, ¿no? O sea, tener palabras que ellos utilizan siempre y tú utilizas esas palabras para que él complete con otras. Esas son algunas prácticas que podemos hacer. ¿Cómo hago para que una niña siga? Mis buenas noches. Ella está en un colegio particular, pero como todo es virtual, a pesar que son solo cinco niños, fácilmente, y no presta atención, tiene 4 añitos. Tenemos que tener en cuenta que cuando los niños son pequeños, tiene que haber una asistencia de una persona adulta. Esta persona adulta le va a leer todas las consignas. ¿Por qué? Porque un niño en inicial, bien claro, dice las competencias, los desempeños,
que son textos que le lee, en un momento que ella lee. Entonces, lo que tenemos que hacer es leerle, tampoco hacer sentarla por media hora, tampoco, porque es una niña pequeña que está recién adecuándose a un sistema formal. El inicial es una forma, es una transición de una escuela informal a una escuela formal. En inicial los niños proponen qué es lo que van a trabajar. En inicial ellos dicen cómo quieren trabajar y la maestra se adecua a los momentos de ellos. Ya en primaria no es así, pero en inicial sí es así. Pero cuando trabajamos las clases remotas, hacemos que nuestros niños se sienten en la mesa y escucha a tu profesora y la mamá está detrás. Entonces, eso definitivamente va a cansar a la niña y no va a querer concentrarse y va a ser bien difícil. Las clases remotas no son tan sencillas. ¿Por qué? Porque son los papás los que están haciendo de profesores en las casas y los papás no tienen tanta paciencia con sus niños como ellos piensan. Ahora se han dado cuenta de que en el aula pues es otra cosa, ¿no? En el aula la maestra tiene 5, 10, 30 alumnos y los domina todos muy bien porque han sido ustedes preparados y están preparándose para esta actividad. Mientras que los papás no, los papás simplemente mandarlos al colegio para ellos es un placer porque van a quedarse medio día sin sus hijos, ¿no? Y cuando vienen ya, ni modo, pues hay que tomarlos y que almuercen, que se lamen, que se vayan a dormir o que vean televisión, pero yo tampoco no los atiendo porque la mamá quiere ver novela. Entonces, esas situaciones hacen de que las mamás estén también estresadas en casa, ¿no? Y haya un maltrato con los chicos. Así es. Maestra, buenas noches. Es una consulta. Maestra. Sí, dígame, sí. Maestra, por ejemplo, yo tengo una niña de sexto de primaria en clases y como que en el colegio le están mandando muchas diapositivas y lo que hace la niña solo pega en el cuaderno. ¿Cómo le puede eso jugar en contra más adelante? Un favor, maestra. Las diapositivas no son malas, son más bien dependiendo cómo la están organizando, ¿no? Si la están organizando de una forma llamativa, de una forma que le provoca leerlo, o sea, no está tan descabellado, ¿no? Porque está la información. Va a depender mucho qué información se pega en esas diapositivas también y cómo está pegada esa información. No, es que el detalle, ¿sabe cuál es, maestra? Es que a ella le envían las diapositivas. Lo que me está haciendo es temeado a veces, Chope. Es pegarlas en el cuaderno. Ah, no, pero está prohibido, pues. Si es del Estado, el Estado ha hecho bien clarito que no se debe de imprimir nada. Salvo que usted tenga una impresora en su casa, entonces sí, pero de otra forma no se debe, ¿no? Estaría faltando, si es del Estado, estaría faltando a la directiva que nos han mandado del mismo ministerio de que los chicos no deben imprimir absolutamente nada. Entonces, esa es la situación. Bien, vamos, ya son las 9, vamos a tener 30 minutos más. Vamos a compartir un PPT, por favor, para que podamos ver la práctica del día de hoy, ¿sí? ¿Están viendo el PPT? Sí, mi. Ok, bien, vamos a ver. Sí, pero mi. Sí, dígame. Bueno, tenemos acá a María Montessori y a Piaget. Ya, vamos a ver. Ya le decía que María Montessori trabajó todos los materiales no estructurados, como los juguetes, incorporándolo para trabajar en un aula, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a la siguiente y también tenemos a Jean Piaget. Primaria e inicial lo conocemos a Jean Piaget así de como si fuese nuestro profesor. Dice, ¿qué es el método Montessori? Perdón, ahorita estoy un ratito, estoy afumida, me ha quedado la familia. A ver, por favor, ¿alguien me puede ayudar con la lectura de este PPT? ¿Yo, Miss, le ayudo? Sí, por favor. Ya. ¿Qué es el método Montessori? Montessori descubrió que los niños pasan por fases de interés y curiosidad, que ella denominaba periodo sensible, el desarrollo en esa etapa temprana de su vida. La doctora Montessori describe la mente del niño desde el momento del nacimiento hasta los 6 años de edad, como la mente absorbente. Uh-huh. Es durante esta etapa que un niño tiene una tremenda capacidad de aprender y asimilar el mundo que lo rodea, sin esfuerzo consciente. Durante este tiempo, los niños son particularmente receptivos
a ciertos estímulos externos. Un guía, Montessori, reconoce y se aprovecha de esas etapas muy perceptivas a través de la introducción de los materiales y las actividades que están especialmente diseñadas para estimularle. ¿Ya? Estamos viendo acá que Montessori nos habla que un niño, dice, tiene una mente absorbente, ¿no? Todo lo va a captar y todo lo va a procesar. Ya les decía por eso a los profesores de primaria que están aquí, los niños no vienen sin conocimiento, los niños vienen con una carga tremenda de conocimientos. Maestras de inicial, auxiliares de inicial, los niños vienen con carga de conocimientos vertidos de la familia hacia ellos. Vienen contando mal de repente, leyendo mal de repente, escribiendo mal de repente, cogiendo mal el lápiz de repente, pero vienen con conocimiento. Lo malo, como le decía, ¿no? Haciéndolo mal, pero vienen con una carga. Ya viene. Ahora, reeducar, ahí está nuestro problema, porque ahí es donde nos dan a nosotros el trabajo de poder modificar aquellos aprendizajes que tienen en casa. Y aquí tenemos, ¿no? Algunos trabajitos que ya con el equipo de Cusco ya lo hemos trabajado sobre los conos, que son material no estructurado, porque los conos no han sido trabajados para una metodología o para un trabajo del colegio. Sin embargo, estos conos de papel higiénico que no tienen nada que ver con la parte educativa, la estamos utilizando para construir aprendizajes en nuestros educandos. A esto llamamos que son materiales no estructurados. Seguimos con Montessori. Dice, el método de María Montessori es un método educativo alternativo basado en la teoría del desarrollo del niño. Su libro de Montessori fue publicado en 1912 todavía, y todavía seguimos trabajando con él. La metodología Montessori tiene una sólida fundamentada trayectoria desde hace 90 años. Esto ya le digo, esto fue escrito ya hace bastante tiempo. Según María Montessori, los niños observan como esponjas toda la información que requieren y que necesitan para su actuación de la vida diaria. Ir al baño, tomar su biberón, coger una taza, jugar. Miren, toda la información que van teniendo. El niño aprende a hablar, escribir, a leer y contar de la misma manera que lo hace al gatear, caminar, correr. Es decir, de forma espontánea y antes de completar los 6 años de edad. Hay muchos estudios que los niños pueden aprender a leer a partir de cuando ellos ya empiezan a hablar correctamente. Si un niño ya empieza a hablar correctamente a los 3, 4 años, ese niño puede leer tranquilamente. Una cosa es leer y otra cosa es escribir. Ojo, ya, que no es lo mismo. Mis, una cosa, ¿cómo puedo ayudar a un niño que se concentre solo en sus trabajos? No, pues es un niño, no le puedes hacer que se concentre así como un adulto. Un niño no tiene esa capacidad todavía de estar ensimismado en una sola cosa, a no ser que sea el juego, definitivamente. Entonces, si tú quieres que se concentre en algo específico, ese algo tú lo debes de convertir en un juego. Si tú lo conviertes en un juego, va a estar ensimismado ahí. Por eso le decía, ¿cuándo es significativo? No cuando logra un aprendizaje, sino es significativo cuando al niño le interesa. Nosotros decimos, aprender significa, ya cuando aprendió. No, significativo es cuando el niño le interesa esa actividad en ese momento. ¿Y cómo aprende un niño? Jugando, tocando, viendo, haciendo. Esas son las formas de que un niño aprende. Entonces, ahí se vuelve significativo para él. ¿Por qué? Porque es de su realidad, es de lo que a él le gusta. ¿Bien? Miss, buenas noches. Dígame. Sí, dígame. Le habla Mercy. Sí, dime, Mercy. Una consultita, ¿cómo podría aprovechar el aprendizaje de mi niño? Uh-huh. O en todo caso, y cómo incentivarle a que él de repente despierte más su interés en aprender, porque le comento. Por favor, apague sus micrófonos. Sí, dime. Ya. Ya, yo tengo un niño de 3 años y de 4 años, ya, de los cuales a ellos siempre, bueno, pues les leo cuentos, a veces palabras, oraciones. Ya. Y yo voy leyendo las palabras, uh-huh,
Luego yo les, como quien haciendo jugar, les formo oraciones con las palabras y luego les digo a ellos que formen también sus oración con las palabras que ellos escojan, ¿no? Uh-huh. Y los dos. Ya. Los dos me hacen la oración correctamente de la palabra que ellos eligen. ¿Cómo puedo aprovechar ese conocimiento que ellos, podemos decir a su corta edad, no? Van asimilando, porque como... Ajá. Sí. Ya. ¿Cómo podría aprovechar, Miss? Mira, ahorita tú lo que estás trabajando sin quererlo es la palabra significativa. O sea, hay una palabra significativa que a través de esa vamos a hacer otras. Entonces, lo que estás partiendo es del juego, pues. ¿Te das cuenta? Estás partiendo de un momento de relajo de tus hijos, ¿no? De los chicos que tienes ahí. Estás partiendo de una situación relajante para ellos y es ese momento donde ellos adoptan o captan aprendizajes y se vuelven significativos porque es de lo que a ellos les gusta. ¿No los estás presionando para que lo hagan, o sí? No, Miss, para nada. Esa es la idea. Porque el niño de 4 años, uh-huh, él, bueno, ya ha estado ya pues un año en jardín, ¿no? Particular. Uh-huh. Así es que él ya no casi quiere mirar sus clases ya en la tele. Uh-huh. Porque, mira, a pesar de su corta edad, él se percata, porque de lunes a viernes te dan diferentes temas. Uh-huh. De lunes a miércoles. Jueves y viernes ya es como un repaso de lo que han hecho lunes, martes y miércoles, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, cuando ya nos toca la hora para ir a clases, a ver la televisión, y sale la Miss, y de cierta forma, pues no, obviamente, como es un repaso, me dice, nene, me dice, pero ese tema ya hemos visto, ya, mejor vamos a leer el libro. Claro, ¿por qué? Porque entonces, ya, que ya le perdió, ajá, le perdió el interés simplemente a lo otro. Para él, ya no, ya. Ajá, me dice vamos a cantar, cualquier otra cosa. Eso, ese tema ya hemos visto y ya he hecho mi reto, me dice. Mira, es el mejor ejemplo que tú me has dado. Un niño, cuando es de su interés, está sentado así, le digan lo que le digan. Pero cuando no es interés, se va. Por más que sea televisión, pone en el celular algo que no le gusta, te lo va a entregar el celular. Así de sencillo. No quiero. Hasta que no le pongas el dibujito o el jueguito que le gusta. Por eso les decía, es significativo cuando el niño, cuando le pones una actividad que le gusta, que le atrae, que está en su desarrollo, ¿no? Entonces, eso es lo que lo va a atraer. Y ahora sigue haciendo lo mismo. O sea, si ese pequeño está ya optando por otras actividades, dale esas actividades. Y fomenta día a día a que siga construyendo sus aprendizajes de la misma manera que está haciendo. Y luego dile, ¿de qué otra manera podríamos hacerlo? ¿Qué otras cosas podríamos hacer? Que él te las proponga. Y cuando él te las propone, tú coge eso y continúa con la misma, que le estás formando palabras, que está haciendo palabras, que está haciendo oraciones, a esas actividades que él quiere, que él te ha propuesto, inclúyele nuevamente el que sigue escribiendo, porque un niño cuando empieza a leer y escribir no para, te digo. ¿Por qué? Porque está descubriendo lenguas, descubriendo palabras y está leyéndolo todo lo que está alrededor de él. Y por eso te preguntaba cómo aprovechar esas ganas que él tiene, porque él ya te sabe los números, te sabe las vocales. ¿Has visto los árboles de etiquetas? ¿Sí? Sí. Ya, sí, utiliza las etiquetas, cómprale, no sé si él compra come sus galletitas o come, no sé, lo que le guste, cómprale. Ajá. Y entonces las etiquetas que no las, ¿cómo se llama? Que no las bote, y al contrario, que las recorte y que las vas pegando, haciendo como un álbum, y que te vaya identificando las letras de las tres, y si no letras, yo te sugiero que identifique las sílabas, porque eso va a ser más sencillo para que siga leyendo. Las sílabas. Exacto. Trabaja con letras, trabaja con sílabas. ¿Ya? Trabaja, por ejemplo, le gustan las galletas margarita. Entonces, vamos a trabajar margarita, pero con palmadas. Separamos. Margarita. Ah, estás contando y estás haciendo estás silabeando. Entonces, de esa forma el niño puede agarrar la palabra completa y luego va a sílabas. ¿Ya?
la palabra completa y luego así, con su nombre, con tu nombre. Puedes jugar. ¿Cómo te llamas? Vamos a poner el nombre de cada uno y que él trabaje. A eso también llamamos los patrones. Que si justo la semana pasada se ha trabajado patrones con primer gradito y se ha trabajado eso. Me gustaría, mira, ahí está. Revisa la semana 10 de primer gradito. Ahí, lo que tú quieres, ahí está. Semana 10 de primer grado. ¿Ya? Porque yo le hago trabajar, como te vuelvo a repetir, con el libro de Coquito de primer grado. Ahí las palabras, las oraciones y algunas lecturas que vienen en el libro. Y luego les hago preguntas con alternativas. Me gustaría mucho que trabaje la semana 10 de Aprende en Casa. ¿Ya? Búscala. Está colgada. Búscala. ¿Tú tienes acceso a eso? Sí, sí, Miss. Busca la semana 10 de primer grado. Está exactamente lo que tú quieres. Y tu niño va a aprender a leer rapidísimo. Ya, Miss, muchas gracias. Está a través de jueguitos, a través de palmadas. Hay muy bonitos trabajos ahí. Así es que trabaja la semana. Y especialmente trabajamos el día miércoles y jueves. Ahí vas a encontrar. Pero de preferencia trabaja toda la semana. ¿Sí? Eso te va a ayudar bastante. Hay jueguitos. Ya, okay. Ya, mis, muchas gracias. Tengo niños de 2, de mayor, adiós. A ver. Ya, hay un niñito, acá me dice que hay un pequeñito de 4 años que no le gusta jugar, dice, solo le gusta estar leyendo. Perfecto, mamá, no te preocupes, no está haciendo nada malo. Lo que sí te diría es de que a esos jueguitos tú le puedas incrementar los juegos que, ¿de qué parte eres? ¿Cusco? Cusco hicimos, en Cusco hicimos unos dados. ¿Estuvieron de Cusco? Quiero saber si es de Cusco, a ver. No lo tienes que llamar al 0800. Quiero saber si es de Cusco, la que tiene, a ver, no tengo su nombre. Ah, Adriana. Adriana, ¿eres de Cusco? Adriana. Bueno, Adriana, por favor, luego te comunicas conmigo para poderte indicar algunas estrategias que te voy a dar de forma personal. Si eres de Cusco, porque ya en Cusco hemos trabajado materiales para que los chicos puedan seguir trabajando. No, de Arequipa. Ok. Bueno, pero igual, te voy a mandar, me escribes, por favor, por al WhatsApp, me indicas esto. Te voy a mandar algunas estrategias para que tú puedas seguir trabajando con tu niño la lectoescritura. Porque el niño, como les decía, desde los 3 años, si empieza a hablar correctamente, ya puede leer, ya puede leer. Y hay estudios que sí se han hecho y no es malo. Pero sí, no debemos de perder la parte lúdica, que lo aprenda leyendo sería excelente. Bien, vamos a continuar con el PPT, pues si no se nos va a pasar la hora. Los objetivos de aprendizaje activo dice que es aprender en colaboración, organizarse, trabajar en forma grupal, fomentar el debate y la crítica, responsabilizarse de tareas, aprender a partir del juego, desarrollar la confianza, la autonomía y la experiencia directa, utilizar la potencialidad de representación activa del conocimiento, permitir que el niño encuentre solución a sus problemas, manejar bien su tiempo, desarrollar la autoestima. Miren qué importante es el trabajo activo. Bien, tenemos... A ver, tenemos... vamos a proceder... A ver, un momentito, vamos a retroceder las diapositivas. Ok, ya. A ver, ahorita le vamos a poner. Vamos a ver acá a Piaget. A ver. Dice, las 4 etapas del desarrollo cognitivo. Piaget nos habla de 4 etapas o 4 estadios, que es la etapa sensorio-motora, etapa sensorio o motora o sensomotriz. ¿Qué sucede en esta etapa? Si se trata de la primera fase en el desarrollo cognitivo y para Piaget, tiene lugar entre el momento del nacimiento y la aparición del lenguaje articulado en oraciones simples, hacia los 2 años de edad. Miren, Piaget nos dice que los niños a los 2 años de edad ya tienen la aparición del lenguaje articulado en oraciones simples, o sea que el niño a esa edad ya tiene que hablar correctamente. De palabras simples, pero de forma correcta. La articulación debe ser correcta. ¿Por qué no es correcta en algunos niños? El problema es porque el lenguaje se transmitió de mala forma.
Lo que define esta etapa es la obtención del conocimiento a partir de la interacción física con el entorno inmediato. Así pues, el desarrollo cognitivo se articula mediante juegos de experimentación, muchas veces involuntarios en un inicio, en lo que se asocian ciertas experiencias con interacciones con objetos, personas y animales cercanos. Los niños y niñas que se encuentran en esta etapa de desarrollo cognitivo muestran un comportamiento egocéntrico, en el que la principal división conceptual que existe es la que separa las ideas del yo y del entorno. Los bebés que están en la etapa sensorio-motora juegan a satisfacer sus necesidades mediante transacciones entre ellos mismos y el entorno. Los que han tenido contacto con niños pequeños, todo es de ellos, ¿verdad? Todo es mío, esto es mío, todo, el juguete es mío, mi mamá, mi hermano, mi papá, pero no lo dicen como simplemente un mí posesivo, sino un mí de propiedad. A ver, pasamos a la siguiente. Está un poquito medio. A ver, dice la etapa preoperacional. Sí, ya me dio la fonía otra vez. La segunda etapa del desarrollo cognitivo, según Piaget, aparece más o menos entre los 2 hasta los 7 años. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con la lectura? Porque ya me atoré otra vez. Estoy un poco afónica. ¿Alguien me puede apoyar con la lectura, por favor? Yo, Miss. Gracias. Etapa preoperacional. Etapa preoperacional. La segunda etapa del desarrollo cognitivo, según Piaget, aparece más o menos entre los 2 y los 7 años. Las personas que se encuentran en la fase preoperacional empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, actuar y jugar siguiendo roles ficticios y utilizar objetos de carácter simbólico. Sin embargo, el egocentrismo sigue estando muy presente en esta fase, lo cual se traduce en serias dificultades para acceder a pensamientos y reflexiones de tipo relativamente abstracto. Además, en esta etapa aún no se ha ganado la capacidad para manipular información siguiendo las normas de la lógica para extraer conclusiones formalmente válidas y tampoco se pueden realizar correctamente operaciones mentales complejas típicas de la vida adulta. De ahí el nombre de este periodo de desarrollo cognitivo. Por eso, el pensamiento mágico basado en asociaciones simples y arbitrarias está muy presente en la manera de interiorizar la información acerca de cómo funciona el mundo. Ya está, Miss. Sí. Bien, hablamos de la etapa preoperacional, o sea, antes de las operaciones formales. Cuando trabajamos en esa etapa, nos están diciendo que es hasta los 7 años, ¿no? Más o menos entre los 2 a los 7 años. Justo está en la etapa de educación inicial y primer grado. Entonces, acá tenemos algo que ver muy importante. El trabajo que vayamos a hacer con nuestros estudiantes es el siguiente. Es la etapa del material concreto. El niño no va a irse a otro, a hacer otro tipo de aprendizaje si es que no tiene su material. Inclusive cuando nosotros hacemos una lectura, las lecturas son a partir de un cuento. Y un cuento que los niños puedan tocar, observar, palpar. Y ahí, ¿quién entra? El teatro. Ahí entran los teatrines. Cuando el niño ve las imágenes que pasan, viene uno, viene otro, entonces él va a darle interés por entender y comprender lo que se está diciendo a través del teatro. Cuando le pones una marioneta, inmediatamente le llama la atención. Cuando le pones un teatrín con tus marionetas, va a llamar la atención. Entonces, es ahí donde él va a entender recién el mensaje, pero no básicamente por la lectura, sino por la forma como le estás presentando el texto. Entonces, miren lo importante que es que hayas trabajado en este taller lo que es la elaboración de teatrines y sus títeres con las marionetas.
los chicos a partir, ¿cómo yo lo introduzco? Dicen, mi hijo no le gusta leer. Claro, pues, ¿cómo les va a gustar leer si de frente le has mandado a hacer le has contado una historia sin imágenes, sin movimiento, si los niños trabajan, adquieren el conocimiento a partir de qué cosa? De la forma lúdica, de material concreto y una lectura plana, con puras letras, no le va a llamar la atención. Entonces, yo tengo que presentar el texto con una estrategia lúdica, que en este caso, el teatrín es excelente para esto. Y les hemos hecho un teatrín en el cual nos vamos a colocar en el cuerpo y vamos a poder movilizarnos por todo el salón y todos van a estar atentos básicamente ni tanto al texto, sino a cómo se van moviendo los personajes y a cómo te vas moviendo por el salón con ese teatrín. Eso les va a llamar la atención, la voz que tú le pones para una marioneta y la voz que le pones para la otra marioneta. Entonces, al escuchar la voz, van a escuchar obviamente el mensaje. Y todo se va a fundir en uno solo, que es el texto. Porque al final tu propósito es eso, que el niño capte la información del texto. Ahora, ¿cómo llegas a hacer? A través del teatrín, a través de las marionetas, a través de lo que los materiales que hicimos en el taller, en ese módulo, ¿verdad? Bien. Vamos a pasar a la siguiente. A ver, acá tengo. Ah, ok. Dice. Etapa de las operaciones concretas. Mire, ya pasamos, ¿no? Del sensorio a las etapas preoperacionales y ahora a las operaciones concretas. Aproximadamente entre los 7 y los 12 años de edad se accede al estadio de las operaciones concretas, una etapa de desarrollo cognitivo en el que empieza a usarse la lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando las premisas desde las que se parten tengan que ver con situaciones concretas y no abstractas. Ajá. Además, los sistemas de categorías para clasificar aspectos de la realidad se vuelven notablemente más complejos en esta etapa y el estilo del pensamiento deja de ser tan marcadamente egocéntrico. Uno de los síntomas típicos de que un niño o niña ha accedido a la etapa de las operaciones concretas es que sea capaz de inferir que la cantidad de líquido contenido en un recipiente no depende de la forma que adquiere este líquido, ya que se conserva su volumen, la conservación de la cantidad. Esto lo vamos a ir trabajando de poquito en poquito. La conservación de la cantidad es un tema que se ve en matemáticas generalmente. Y por ser un concepto, lo tenemos que trabajar a partir de qué cosa, a partir de material concreto. Cuando ustedes tengan lo que es el área de matemática, van a tener seguramente los 10 estadios para la construcción del número. Entonces, ahí van a aprender qué cosa es la conservación de la cantidad. Bien, vamos a ver acá que trabajamos con niños hasta los 12 años, o sea, primaria, netamente primaria. Ya hemos pasado cuna inicial, preoperacionales con primer hasta segundo gradito, y aquí ya vamos con los niños de tercero a sexto grado. Dice que aún los chicos aquí todavía no trabajan las formas abstractas, sino netamente concretas. Y nosotros ya queremos llevarlos a los niños de quinto y sexto a cosas abstractas como resolver fórmulas y trabajamos inclusive algoritmos demasiado complicados que ellos no lo entienden. Entonces yo puedo trabajar lo que es división, multiplicación, fracciones, partiendo de situaciones reales, de situaciones concretas. A eso nos lleva la situación significativa que hacemos en nuestro trabajo. Nuestra situación significativa parte de la realidad, parte de su vivencia, parte de lo que ellos tienen y de lo que ellos saben. Entonces yo puedo trabajar divisiones cuando los chicos están trabajando con sus bolitas, esas las canicas, o con chipitas. Entonces, o con sus mismas figuras que ellos empiezan a cambiar, a hacer su canje, a hacer su trueque, inclusive en algunos casos, al momento de llenar álbumes. Entonces, a veces nosotros decomisamos los chiquitas, decomisamos las bolitas, decomisamos los trompos, inclusive, que nos van a servir mucho para construir pensamientos abstractos, que va a tener que ver de la lógica. Y nosotros nos vamos de frente, no queremos que hagan eso, queremos que vayan de frente al desarrollo de una fórmula, dejando de lado que dice Piaget, y Piaget es una de las personas que estudió mucho más la evolución de los niños, diciéndonos pues que ellos tienen todavía un trabajo
con material concreto, para que posteriormente se desarrolle ya lo que es las situaciones abstractas, los pensamientos abstractos. Eso tiene que ver, ¿qué cosa? Con el conocimiento, pero ya es un conocimiento más elevado, más evolucionado, que los, ¿dónde se va a ver este conocimiento? En secundaria. Primero, inicial, le da un piso, un soporte de operaciones preoperacionales, y luego, primaria, empieza con los materiales, el material concreto, y luego secundaria ya, ahí lo empieza a moldear con, los, con un pensamiento abstracto donde ellos van a inferir situaciones, van a tomar decisiones de supuestos, ¿correcto? Bien, vamos a pasar a la siguiente. Y la última dice etapa de las operaciones formales. La fase de las operaciones formales es la última de las etapas de desarrollo cognitivo propuesta por Piaget y aparece desde los 12 años de edad en adelante, incluyendo la vida adulta. En este periodo en el que se gana la capacidad para utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas que no están ligadas a casos concretos que se han experimentado de primera mano. Por tanto, a partir de este momento es posible pensar sobre pensar hasta, ¿qué? Hasta sus últimas consecuencias y analizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamiento y también puede utilizarse el razonamiento hipotético deductivo. Aquí es cuando nosotros empezamos a, ¿qué cosa? A construir a través de investigaciones. Investigaciones que van a ir sustentadas y argumentadas desde una posición lógica del investigador. Entonces, aquí hacemos el pensamiento que dice pensamiento hipotético. Vamos a comprobar nuestras hipótesis a través de ¿qué cosas? De argumentaciones y de investigaciones que nosotros vamos a ir haciendo en el proceso. Pero esto ya se trabaja ¿dónde? En el nivel secundaria y superior. ¿A cuántos de ustedes que ya son maestras de repente de primaria ya han sacado su título, ¿no? Tienen su título y han llegado a un, han sustentado su grado con una tesis. Ah, partimos pues de las hipótesis, ¿correcto? Algunos están en pedagógicos que pronto van a, seguramente van a sustentar también con una tesina, ¿no? O un proyecto que también va a tener que ser sustentado. ¿Y esto va sustentado en qué? En supuestos también, que ellos han ido comprobando en el proceso. Entonces, este pensamiento abstracto es netamente ya de personas maduras en edad cronológica y en edad también, ¿qué cosa? De conocimientos. Entonces, al momento que uno va adquiriendo mayor conocimiento en el proceso, estos conocimientos se van a hacer como un andamiaje, ¿para qué? Para que más adelante yo pueda construir aprendizajes bajo supuestos, bajo hipótesis que me van a ayudar a qué cosa, a tener lo que es lo abstracto. Lo abstracto es algo que yo no lo veo, pero yo lo creo. Como le decía en una anterior reunión, en la primera me parece, la verdad, tu verdad, es tu verdad, no es la mía. Entonces, la verdad le decía que es relativo en función al pensamiento abstracto que cada uno tiene de un determinado tema. Para ustedes, de repente, ciertas actitudes de ciertas personas pueden ser malas, pero para esas personas es lo correcto. Y para mí también de repente es lo correcto, ¿no? Entonces va a tener mucho que ver valores éticos, van a tener que ver la formación social que tienen, va a tener que ver también la formación académica que tienen para que esa verdad sea pues para ti o para cualquier otra persona, o sea una mentira, una falacia. ¿Qué tiene que ver eso? Es lo abstracto. Y todo lo abstracto es subjetivo. Y la subjetividad es lo que yo pienso y lo que yo creo, que no necesariamente lo tienen que creer ustedes. Ese pensamiento se construye en el proceso, ya en el último proceso del estudio de Piaget, cuando las personas pueden sacar sus propias conclusiones a partir de sus experiencias y su desarrollo obtenido. La teoría de Piaget ayuda a los educadores, dice, a entender como el niño interpreta el mundo, cómo el niño, adolescente y el adulto interpreta el mundo. La teoría de Vygotsky ayuda a comprender los procesos sociales que influyen en la adquisición de habilidades intelectuales. El constructivismo es el fundamento de las reformas educativas. Antes de darse a conocer la teoría de Piaget, se creía que los niños eran organismos pasivos, plasmados y moldeados por el ambiente. Imagina, antes que Piaget hiciera esos estudios, se pensaba pues que los niños simplemente eran, dice, organismos pasivos, o sea, receptores de educación. En mi época, por ejemplo, de,
que yo estudié en el tiempo de Velasco, muchos de ustedes de repente ni siquiera no se recuerdan, ni por historia, ¿no? Pero yo estudié en el tiempo de Velasco, donde nosotros nos sentábamos en las pupitres, no pupitres, no, en las carpetas, ¿no? Que eran unas carpetas que entraban 5 personas, y nosotros nos sentábamos ahí, y la maestra entraba y hacía su clase, y todo el mundo calladito. Nadie decía nada, nadie hacía nada, ni siquiera intervenía. La maestra terminaba de hacer todo su trabajo en la pizarra, y lo único que nosotros hacíamos era copiar lo que la maestra había dicho. Nadie podía ir preguntar, nadie podía intervenir, a no ser que la maestra así lo pidiera. Si la maestra decía, usted salga a la pizarra, uno tenía que salir temblando, pero salías. Y si no hacía, no resolvías como debe ser, o sea, te regresabas a tu mesa y te quedabas con incógnita, ¿no? Y si querías seguir aprendiendo, pues tenías que hacerlo tú de tu parte. Pero ahí el profesor tenía la última palabra, el profesor era el único que enseñaba, el único que sabía, y nosotros aprendíamos, ¿no? Entonces, esa es la educación, pues, de los años 70, ¿no? Que trabajamos ahí en, ¿qué? 70, 60 y 68, más o menos, en esa época. Entonces, de esa forma, por eso decían que los niños eran organismos pasivos, plasmados y moldeamos por el ambiente, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros solamente recibíamos y ahí nos quedamos. Bien, vamos a pasar a la esa parte lo voy a dejar acá para que ustedes puedan, cuando tengan la diapositiva, la puedan trabajar. Vamos a irnos a la última parte. Aquí estamos simplemente explicando un poquito más. Tenemos los estadios de Piaget, ¿no? Acá tenemos la etapa sensorio-motriz, la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas y la etapa de operaciones formales. Para esto tenemos aquí, este es un organizador gráfico, ¿ya? Este es un organizador sobre las etapas que nos dice Piaget. Y acá tenemos la segunda, la tercera y la cuarta. Nosotros podemos, los estoy poniendo de estos gráficos para que lo puedan entender un poquito, ¿no? Y vamos a irnos a la tareita de esta semana. El módulo de teatro infantil. Nosotros hemos trabajado teatro infantil en la primera clase. Y la pregunta es, ¿cómo aprenden los niños y las niñas? Esto en función al teatro infantil. Y ustedes tienen los PDFs que se les han mandado como lecturas obligatorias. En esas lecturas obligatorias ustedes van a tener que leerlas y van a partir de ahí vamos a hacer organizadores gráficos para esta semana. ¿Qué aprende? ¿Cómo aprenden los niños? ¿Dónde? A partir del módulo de teatro infantil. Y aquí les pongo la importancia del teatro, del teatro en educación infantil. El teatro en la infancia es una de las mejores formas de expresión, diversión y desarrollo. A los niños y niñas les gusta y lo pasan bien. Además, eso favorece a la evolución de cada parte de su cuerpo y mente. Esto de aquí, esta respuesta la he sacado del módulo de teatro infantil. Ahora, dice, el teatro ayuda a los niños y a las niñas a la mejora del lenguaje, de la comprensión y especialmente la expresión. Y luego tiene varios ítems abajo, ¿no? Amplía su vocabulario, mejora la pronunciación, entonación y vocalización. Todo esto yo lo he sacado del módulo de teatro infantil. Este es un organizador gráfico que les estoy presentando. Este es un modelo que yo estoy haciendo. No necesariamente lo tienen que hacer de esta forma. Lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran. Les voy a presentar otros organizadores gráficos que van a hacerlo. ¿Qué es la tareita para el día, para esta semana? Es la última. Van a hacer un organizador gráfico de cada uno de los módulos que hemos trabajado. En este caso, el de teatro infantil, solamente faltan las ideas claves. Ah, no, ya está. Dice, la técnica y juegos que favorecen la representación teatral. Esa es la idea clave del teatro infantil. Técnicas y juegos que favorecen la representación teatral. Ahora, ya les he hecho uno. Ustedes me van a hacer el siguiente. Aquí está. Organizado gráfico. ¿De qué? De módulo de juegos y canciones 1. Y tenemos acá. ¿Qué aprendí en este módulo? ¿Para qué me servirá lo que he aprendido? ¿De qué manera lo podré mejorar? ¿Dónde lo podré aplicar? ¿Qué cosa? El módulo de juegos y canciones 1. Esta es una propuesta. Ustedes lo pueden hacer de otra forma. Lo pueden hacer con cartoncitos, lo pueden hacer a mano, con hojitas de arcoíris, en papelote. Esta es una propuesta, ¿correcto? Ahora, módulo de juegos y canciones 2. Igual, las mismas preguntas, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Para qué me servirá? ¿Dónde lo podré aplicar? ¿De qué manera lo podré mejorar? Todos los proyectos son mejorables.
Y acá tengo el módulo de psicología infantil. Igual, yo puedo responder a las preguntas anteriores. ¿Qué aprendí? ¿Para qué me servirá? ¿Dónde? Estas son preguntas libres que pueden ir. Estos son los organizadores gráficos que ustedes van a hacer de acuerdo a qué, a los módulos que ya hemos trabajado. A ver, ¿qué dices? ¿Cómo podemos ayudar a un niño de CEJA para que tenga mayor representación? Ya. Para la Silvana, para eso les he entregado, hemos hecho el módulo de juegos y canciones. En juegos y canciones tenemos, hay un link donde les decía de que las canciones de memoria van a ser muy buenas. Ahí dice canciones de memoria y otros dicen canciones de órdenes. Las de memoria y las de órdenes son excelentes para mejorar la memoria, ¿ya? Y también que cante, obviamente. Si va a cantar, eso le va a ayudar mucho a retener la letra de la música. También otra de las cosas que podemos ayudar es que haga adivinanzas, ¿sí? Le das, por ejemplo, una fruta y le dices, ¿sabes qué cosa? Vamos a hacer una adivinanza de esta fruta. Para hacer la adivinanza, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de describir la fruta, ¿correcto? Es de color anaranjado, tiene pepitas adentro, es dulce y es jugoso. Ah, entonces, ¿qué cosa es? La naranja, ¿correcto? O cualquier otra fruta o cualquier otro objeto se lo das y le dices que lo describa y que te lo diga, sin decir el nombre. Y tú tienes que adivinarla. De esa forma también vas a ayudar mucho a la concentración. A ver, los organizadores son en PowerPoint o los tenemos que hacer a mano y tomar... Sí, mira, el organizador puede ser en PowerPoint, lo puedes hacer a mano, como les decía, lo puedes hacer con tarjetitas, lo puedes hacer en un papelote. Ahí yo voy a ver la creatividad de cada uno de ustedes, ¿no? Específicamente la creatividad, porque lo que acá vamos a ver es básicamente qué es lo que han aprendido ustedes en este módulo. ¿Qué es lo que han trabajado? Por ejemplo, ahora hemos trabajado mucho sobre lo que es, hemos conocido un poquito a Montessori, hemos conocido un poquito a Piaget, hemos conocido un poquito a varios teóricos que nos han ayudado, a Eusbel, por ejemplo, ¿no? Que nos han ayudado mucho a comprender la evolución del ser humano a partir de la concepción hasta la mayoría de edad. Eso nos ha hablado Piaget. ¿Y en qué nos ha ayudado todo esto? Conocer, ¿para qué me ha servido conocer los estadios del desarrollo del niño, ¿no? Entonces, si les ha ayudado en algo, entonces eso respondo. Para eso ustedes tienen un texto también, un PDF, que está también dentro de lo que es la plataforma, a los cuales ustedes se pueden ayudar. Bien, chicas y maestros, hasta acá quedamos, ¿no? Ya nos hemos pasado bastante, ha sido bastante amplio el tema. Espero que les haya servido y nos estamos viendo de repente más adelante en otro módulo. Y bueno, es simplemente... Espero haberles transmitido los sentimientos que tengo. Y estoy aquí para enviarles cualquier cosa, escriban al WhatsApp, por favor, pero eso sí, revisen su WhatsApp anteriores para que las preguntas no se vayan a repetir. Algunas personas que necesiten algún dato, un apoyo, me escriben al WhatsApp y les puedo mandar alguna información. Cuatro organizadores gráficos a mano, o puede ser, como les dije, a mano, a computadora, como ustedes mejor quieran. La creatividad cuenta esta vez. Disculpe, maestra, ¿los organizadores son de los cuatro módulos? Exacto, de los cuatro módulos. Uh-huh, de los cuatro. Esto es uno de cada uno. Uno de cada uno. Esto hoy día lo voy a mandar y lo van a colgar. En todo caso, seguramente ustedes han tomado captura. Entonces ya tienen una idea de cómo van a hacer. Y si le he tomado captura, envíenlo al WhatsApp para que otros compañeros también lo puedan ver. Ya, maestra, gracias. A ver, me dice, a ver, ¿mí solo se hace un estado gráfico? No, por cada módulo. Los organizadores son por cada módulo, ¿sí? Ok, nos estamos viendo, maestros. Cualquier cosa, escriban al WhatsApp o estamos ahí para apoyarnos, ¿sí?